Puedo hablar de que se hizo el procedimiento con el diputado como cualquier salteño. Lo demás está en una investigación interna y por eso, como está en investigación, no puedo dar más detalle, pero sí lo primero se hizo como un ciudadano más de Salto. Esto es, primero se hizo una multa que después fue retirada al primer vehículo. Exactamente eso es lo que está en investigación, porque lo que tenemos es una versión del que fue multado y una versión del inspector. Entonces ahí tenemos que tener las pruebas y ahí es donde toma la decisión, ahí en el momento que fue el jefe de división que estuvo en el lugar y después se hizo el procedimiento con el diputado. Entonces se unen las dos cosas, lo que nosotros estamos haciendo es eso, una investigación administrativa por el otro caso, no por el caso del diputado. ¿El inspector sigue en funciones, este que fue denunciado también? Sí, todavía sigue en funciones porque no vemos de que sea parte del trabajo de él, porque todavía no está la investigación para tomar una decisión. ¿El vehículo del diputado sigue retenido? Sí, está en tránsito, el vehículo sigue en tránsito.